amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en estas charlas ya arrancando el año, más allá de que uno no haya terminado la agenda del 2021, de hecho todavía ni entendemos cómo ya llegamos al 2022 porque no hemos parado. Esta etapa del programa la estamos centrando en los repasos documentales que nos quedaron durante este inicio muy agitado del 2022 en todos los planos, internacional, local, nacional. Pero en estas charlas también estamos hablando mucho desde el lugar donde hacemos Cartago desde hace ya 13 años, que es Neuquén. La molestamos a Julieta, que hace muy poquito... ¿Cuánto? Bueno, te saludamos. ¿Cuánto hace que ya arrancaste en la gestión? En diciembre, ¿no? Nosotros arrancamos la gestión en agosto, fines de agosto del año pasado, a partir de la rotación que tenemos al interior del Frente de Izquierda. Y a mí me tocó asumir a finales de agosto del año pasado en una banca que conquistamos en el año 2019. Yo pensé que era en diciembre que asumiste, ¿verdad? No, en diciembre agosto. Fue la segunda banca que logramos mantener en las últimas elecciones municipales. Estuvo muy buena esa elección, ¿no? Hubo, o sea, subió el caudal y retuvieron la banca. Exactamente, sí. Y fue, digamos, a nivel nacional también, el Frente Izquierda plantándose como una tercera fuerza a nivel nacional, conquistando bancas en distintas provincias, en el Congreso Nacional duplicando la cantidad de bancas que teníamos. O sea que tenés en el Consejo 2 y en Diputados 2 también. Y en la Legislatura Provincial 2 también. Sí. Dos espacios de lucha, puestos de lucha le decimos nosotros, claro. Y nosotras desde donde, bueno, tratamos de visibilizar y poner en palabras la voz y los reclamos de la gente que en general no llega a esos espacios. ¿Y ¿no? en la rotación estás hasta? Estoy hasta marzo del 2023. Ah, claro. 2023 y después hacemos la rotación. Como esta es una banca que conquistamos con el Frente de Izquierda Unidad, asume en mi lugar la compañera Priscila Otón del MCT. O sea que tenés varias fiestas de la confluencia para disfrutar. Parecería que sí, porque aparte en septiembre supuestamente se va a realizar otra, así que parecería. Contame que sí. Eso, a mí me parece increíble el despliegue de guita, te lo tiro como un disparador, ¿no? En el medio de una ciudad con tantas necesidades, con tanta carencia, con el porcentaje cada vez más alto de gente afuera de todos los servicios básicos, y después esto de que no hay un solo servicio público prácticamente en la municipalidad neuquina. ¿Han tenido alguna reflexión? ¿Cómo lo ven? Sí, en principio nosotros acordamos con esto que vos decís, ¿no? Durante el fin de semana y durante todas estas semanas hemos escuchado tanto al intendente Gaido como al subsecretario Mauricio Serenelli hacer hoga de lo que va a ser esta fiesta, diciendo que va a ser el escenario más grande de toda la Patagonia, en tanto fiestas populares y demás. Y la verdad es que lo que vemos es que, como vos decís, que muestra nuevamente lo que venimos denunciando en forma permanente desde el momento en que asumimos nuestras bancas en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con una ciudad que parece dual, ¿no? Una ciudad en donde uno ve mega emprendimientos, mega obras, mega fiestas y mega actos para la tribuna. Y por otro lado, las grandes mayorías de la ciudad padeciendo situaciones verdaderamente inhumanas, sin poder acceder siquiera al agua potable en la ciudad de Neuquén, incluso en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, en donde el agua se ha vuelto un elemento vital. Ni hablar del gas, del transporte público, digo, de la vivienda, del acceso a la vivienda. Entonces, en ese sentido, vemos que muestra, que esta fiesta, digamos, de alguna manera demuestra las contradicciones de una gestión de gobierno que claramente ha puesto sus prioridades en otras cosas y no en las verdaderas necesidades de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres. Entonces, en ese sentido, nuestra primer crítica tiene que ver con eso. Y después tiene que ver con una real necesidad que hay en la ciudad de Neuquén, que tiene que ver con la necesidad de que haya espacios culturales donde la juventud pueda asistir en cada barrio, en cada asentamiento de la ciudad, y eso es una falencia que también se percibe, que tiene que ver con dar espacios de contención, con generar espacios de recreación, de disfrute para la juventud y para la población en general de la ciudad, ¿no? Eso de que no pone un mango la municipalidad, ¿no le cierra? No, para nada, o sea, no pone
no pone el dinero que supuestamente dicen que tiene como superávit el municipio neuquino en las verdaderas necesidades de la población. Porque viste que ellos dicen que es todo privado, que la municipalidad prácticamente no interviene en el nivel de costos. Sí, todo el tiempo, porque en general hay como lo que uno puede percibir es que hay acuerdos entre el Estado municipal y distintas empresas privadas para favorecer los negocios de esas empresas. Bueno, de hecho, hace unos días nomás, en la previa del inicio de las sesiones ordinarias, que va a ser ahora el 15 de febrero en el Consejo Deliberante, Gaido manifestó que quiere poner en pie un mega emprendimiento de una concesión, de un estacionamiento. Claro. A manos privadas, o sea, todo para favorecer los negocios de las empresas y no de las verdaderas necesidades de la población de Neuquén. Y contame lo de las personas en situación de calle, un tema gravísimo, sobre todo tal vez en las épocas de invierno, ¿no? Cuando se ve en el centro o en los cajeros que cada vez más población sobre cartones. Pero uno tal vez lo invisibiliza en el verano porque piensa que son, en realidad es como, ¿qué estadísticas manejan? ¿Es todo el año? ¿Cómo se maneja esto? Sí, la verdad es que lamentablemente las situaciones de extrema vulnerabilidad de las personas que viven en situación de calle son una constante sobre todo en las grandes ciudades, y Neuquén viene detectando sobre todo en los últimos años un incremento en la cantidad de personas que se encuentran en esa situación. Nosotros, junto con mi compañero Andrés Blanco, hicimos una presentación ahora en el mes de febrero, porque como vos decís, siempre son noticias durante el invierno, ¿no? Cuando uno los ve durmiendo en la calle, a la intemperie, durmiendo en la puerta de los hospitales, en las guardias de los hospitales. Entonces, a partir de un relevamiento que hicimos junto con trabajadoras de la salud. En la guardia de los hospitales, claro, eso es, como están adentro, ¿no? Exactamente, en la sala de espera de los hospitales, que en tiempos de pandemia se planteó una restricción mucho mayor a que pudiesen siquiera ingresar a dormir en las salas de espera de las guardias, ¿no? Entonces, a partir de un relevamiento que venimos haciendo con trabajadoras de la salud, decidimos solicitar información, pero en la perspectiva de plantear una política pública que aborde estas situaciones en forma integral. Hoy por hoy en la ciudad de Neuquén, según los últimos relevamientos, hay alrededor de entre 30 y 40 personas en situación de calle solo en la ciudad de Neuquén. Y hay dos refugios a los cuales supuestamente estas personas pueden asistir durante la noche para tener una comida, un baño, poder dormir. Un refugio que depende del Ministerio de Desarrollo Social Provincial y uno que es parte de una asociación, una fundación, y en donde, bueno, las trabajadoras de la salud que trabajan con esta población nos denuncian que los requisitos que plantean para el ingreso de estas personas en estos refugios son verdaderamente restrictivos. Como por ejemplo que firmen un consentimiento informado que van a estar ahí solamente durante 20 días. O sea, en 20 días una persona en estas condiciones de vulnerabilidad, claro, resolver su situación habitacional. No, claramente no. Entonces termina siendo, digamos, una respuesta absolutamente parcial, inmediata, y que no resuelve de fondo un problema que se ve agravado en una situación de crisis económica, de crisis sanitaria, en donde, bueno, el ajuste golpea sobre el conjunto de las mayorías, en donde mucha gente sin trabajo, en condiciones de indigencia, sin siquiera contar con un mínimo de subsistencia. Entonces, en ese contexto es que hicimos este pedido de informe, pero lo que queremos es abordarlo antes del invierno con una respuesta que contemple la integralidad de esta compleja problemática.